Advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Tacos on Mix TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Tacos on Mix, el buen Mario. ¿Cómo se encuentran, gente? Yo de todo corazón espero que estén bien. Por mi parte, quiero desearles un feliz 2020. Este es el primer video grabado oficialmente después del nuevo año. Ya sé que es bastante triste que les haya dejado demasiado pregrabado, pero no vengo a traerles la mala vibra, al contrario, vengo a desearles que este 2020 todos sus sueños y metas se cumplan. El día de hoy vengo a traerles el anime power ranking que debería corresponder. Desafortunadamente no alcanzamos a tener suficientes puestos para esta semana, por lo cual les dejé el top 10 directamente ya en un listado en Twitter. Pásenlo a checarlo si desean. Y en esta ocasión vamos a pasar a los especiales. Esta vez el de otoño. Como saben, todos los animes compiten y todos los que hayan puesto básicamente dentro de los primeros 5 en cada ranqueo tienen posibilidades de aparecer aquí, por lo cual van a haber una gran cantidad de movimientos en el ranqueo y sobre todo van a haber repetición de algunos, sobre todo de los animes más sólidos de la temporada. Estos especiales buscan traerles lo mejor de lo mejor. Estos son los 15 mejores de la temporada de otoño. Después va a venir los 15 mejores del 2019 para finalizar con los 15 mejores episodios de anime de la década del 2010, entrando ya arrancando el 2010 y el 2019. Ya sé que para muchos les gusta más manejar lo que es el calendario científico. Yo no soy un científico y como estoy más que nada ejecutando algo sobre la cultura pop, vamos a utilizar el calendario según la cultura pop y es, se cierra con el 2010 y empieza con 2019. Entonces tenemos cambio de década con el cierre de la primera y el comienzo de la segunda. Entonces, antes de ser 2020, tenemos los 15 mejores de la década. Pero no quiero extenderme mucho más en esa explicación, lo voy a dejar para después. Recuerden que en promedio estamos hablando de que un tostoncito de animes y series salen a lo largo de toda la temporada. Y de entre ellos, en un promedio sacan 10 episodios de anime. Así que estamos hablando 15 mejores de 500 para la temporada de otoño. Es una salvajada. Y estos son los mejores de la temporada. Puesto número 15. Grand Blue Fantasy Ni, episodio número 10, titulado El Sueño Imposible, llega y se posiciona como el primero del ranqueo. Sin duda alguna, un gran episodio de Grand Blue Fantasy, parte de la crema de otoño. Si le dan una oportunidad, créanme que se van a divertir. De hecho, con los 15 episodios que tienen aquí, hacen una playlist y créanme que no se van a aburrir. Van a tener gran cantidad de episodios para ver y sobre todo entretenerse. Y empezamos fuerte con Grand Blue Fantasy de Animation. Catorceavo, Sincho Yusha Kono Yusha Gaore Tuekuse ni Sincho Sugiru, episodio número 9. Este segador es demasiado invencible. Ingresa a nuestro conteo regresivo con poder, fuerza y tenacidad. Sin duda alguna, el héroe precavido es uno de los mejores anime de toda la temporada e inicia con uno bastante dinámico. Muy fuerte se demuestra el poderío del segador y sin duda alguna es increíblemente divertido.
llegamos a ver la interacción de varios de los personajes que fue conociéndose ya a lo largo de la temporada. Y un momento inolvidable es la mamazota de Valkyria. Un gran episodio con fuerza, dinamismo y mucha comicidad. Por eso se queda sin Shueisha como 14. Puesto número 13, Bokutachi wa Benkyou ga Sukunai ni, episodio número 4, a veces los genios deben esforzarse con ex limitadas, se queda como el 13º mejor de la temporada. ¿Qué decir de Bokuben? Sin duda alguna, gran cantidad de personajes nos muestra a lo largo de su serie, y en esta segunda temporada tuvo la oportunidad de brillar por parte de otras dos chicas muy importantes dentro del plot. Si bien es cierto que la primera se la llevan de calle Asa Senpai y Kirisu, a pesar de que salen mucho menos a lo largo del plot argumental, esta tuvo el repunte de dos grandes personajes femeninos, sin duda alguna Fumino y la hermosa Ogata. Este es el episodio dedicado a Ogata, y a pesar de que es bastante simplón, tiene mucha comicidad y es muy divertido. No lo menosprecian y tiene uno de los puntos argumentales más chistosos dentro de esta serie cómica de vida escolar, por lo cual es bastante recomendable. Ore wa Suki Nano Dake Kai Yo, episodio número 7, descubro un lado inesperado de mí, se queda como el 12º mejor episodio de otoño. Tiene mucho potencial Ore Suki, desafortunadamente no fue ejecutado con todo el potencial que este ya manejaba. La serie es muy divertida, tiene muchos momentos bastante bien estructurados, y a pesar de que está mal escrito el trabajo original, a mí me divertía personalmente hablando. Llegamos a este episodio y hubo una gran cantidad de cambios para crear sinergia y naturalidad a lo largo del episodio y sobre todo darle cierto potencial a un punto brillante de un personaje tan lindo como es Sasanqua. No es tan explorado a lo largo del anime, ni siquiera a lo largo de su novela ligera, pero es un gran personaje que esperamos que para la segunda temporada esté mejor balanceado. Buen capítulo y sobre todo el final del mismo es muy muy potente, por lo cual se queda de un 12 bastante justo. Onceavo, Ai Bella de Animation, el amor de mi vida, es sin duda alguna la mejor ova hentai de la temporada otoñal. Hubo varias que lograron meterse y valorarse a lo largo de la temporada, como la misma Kotsuyoku. Esta, sin embargo, en base a un buen vainilla, una buena relación de personajes y sobre todo darle coherencia a las... tuvo la suficiente energía para meterse entre los mejores de otoño. Un gran episodio, una gran ova. No solo es ver garchar por garchar, sino darle estructura. Décimo, Shinchu Yusha Kono Yusha Gaore Tue Kusen y Shinchu Shugiro, episodio número 8, pulcra y bella pero demasiado ninfómana, mete segundo episodio al conteo regresivo. Shinchu Yusha, el anime más sólido de toda la temporada, el que mejor balanceaba sus momentos cómicos con los serios y sobre todo aquel que fue un cague de risa todos los episodios. Este, en cuanto a comedia, creo que es el mejor. Muy divertido con chistes universales. Medio... ¿cómo los podríamos decir? ¿Shimonetas? Así les dicen en Japón. Medio shimonetas, pero bastante bien estructurados, potenciados y con mucho carisma. Mitis es un personaje súper explotable y lo lograron ejecutar bastante bien. Hay muchos episodios de el héroe
putesco que llegaron a meterse en el ranqueo y sin duda alguna este es de los mejores. Por eso T10 está excelente. Noveno, Balex Love, episodio número 6, La doncella desnuda, se queda como el noveno mejor de la temporada. Estamos logrando meter un episodio fanservicero al por mayor dentro del ranqueo. ¿Y en base a qué? Al desarrollo de personajes que tuvo la serie. La calidad de producción es baja. No puedo negar que es muy baja la calidad de producción, por eso no tiene una mejor potencia a la hora de hablar de ella, pero quiero ser coherente con esto. La realidad es que es una buena serie fanservicera. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. El episodio que estamos hablando tiene a un Takuma que muestra vistazos de que va a crecer adelante. De hecho, crece mucho más en episodios más adelante. Pero desafortunadamente este es el punto intermedio donde se ve un breakdown en el personaje. Y con eso le alcanza para crecer bastante. Buen episodio. Octavo, Fate Grand Order Zetai, Mayu Sensei Babilonia, episodio número 7. Operación directa, ingresa a nuestro conteo regresivo. El cierre del episodio es genial. Todo el capítulo es muy potente. Y si bien es cierto, el que sigue, el de Shikamaru, es genial. Este tiene mucho peso argumental dentro del mismo plot del universo Fate Grand Order. Y por eso se queda aquí. Gran episodio, muy buena serie. Y sobre todo, momento impactante que muestra cómo Ritsuka es uno de los mejores personajes masculinos del año de calle. Black Clover 115, Mente Maestra, llega al conteo y se sienta por sus nalgas. Un muy buen episodio de Black Clover. Como siempre, la mascota del canal llega y se queda y se sienta con uno de los grandes episodios de la temporada. Aquí vemos el parecer del diablo. No hay mucho más que agregar, hay cosas que deben ver y no quiero aumentarles más los spoilers para que lo disfruten. Sexto, Sincho Yushakona Yushagaore Tsuse Nukuse ni Sincho Sugiro, episodio número 10. Este hombre es demasiado fuerte para ser tan viejo. Demuestra por qué el héroe putesco es un super show. Sin duda alguna, el héroe precavido tiene un gran potencial a futuro. Va a ser recordado como uno de los mejores isekais de comedia que existen. Y está a la par de Konosuba en algunos momentos. Quinto, Ene no Shobutai, episodio número 24, final de serie, el pasado ardiente, se queda como el quinto mejor de la temporada. Top 5, Ene no Shobutai. No hay mucho que agregar porque el episodio es muy fuerte. Muy buen capítulo, me paro y lo aplaudo de pie. Cuarto, Orewazuki Nano Dakika y yo, episodio número 3, yo estaba contigo siempre, se queda dentro del ranqueo como lo que es. Sin duda alguna, un gran puesto número 4, vemos a Pansy en todo su apogeo, aquí la serie alcanzó su punto más alto, de hecho pudo haber uno mucho más alto al final, pero no tuvieron los huevos para armarlo. Aún así, fue un muy buen capítulo, aquí yo estaba súper encantado con la adaptación y debo decir que aunque me encantó, este es el capítulo que me enganchó por completo.
Bien, aplausos, aplausos. Tercero, Boku Tachi wa Benkyu ga Tsukunai ni episodio número 10. Nombra X a tu estrella más querida, segunda parte. El arco de Fumino demuestra por qué está dentro de lo mejor del año. Sin duda alguna, el mejor crecimiento de personaje, el mejor shipeo. Y llegué a pensar que ella podría ser la ganadora de su manga si no se hubiera declarado loca, pero la puta madre. Aún así, gran capítulo de Bokuben. Me enamoré de Fumino en este episodio y me pasé de barco automáticamente. Tienen que verlo, qué dinamismo de pareja. Así se hace un ship con fuerza y valor. Muri da yo. Kiku wake nai. Ore ga hoshi no koto ni kyoumi o motta no wa ano toki omae ga kokoro kara tanoshisou ni hanashite kureta kara da yo. Segundo, Black Clover 108, con el nombre La Danzante del Campo de Batalla, demuestra que un personaje femenino puede crecer y puede hacer que su manga, anime o serie crezca con tanto potencial hasta estar dentro de lo mejor de un año, o en su defecto, lo mejor de una temporada. El segundo mejor puesto de otoño se lo lleva Black Clover y se lo lleva con el crecimiento de Noel Silva. ¡Qué hermoso personaje terminó siendo! Si bien es cierto, Google Reviews tiene algunos puntos acertados a la hora de tirarle mierda a Noel, el hecho de que esté enamorada de Asta no la demerita como personaje femenino y ha tenido un crecimiento sustancial a lo largo de su obra. Si bien es cierto que muchos la demeritan porque Black Clover es un remedo de clichés en algunos puntos, la serie ha sabido balancear sus personajes y eso es lo que le lleva a un punto tan alto. Por eso este episodio es tan increíble, ver el Valkyrie Mod. Puesto número 1. Sincho Yusha Kono Yusha Gaore Tuen Kusen Sincho Sugiro, episodio número 12. El héroe superpoderoso, pero es demasiado precavido, se lleva nuestro conteo regresivo. Este episodio lleva por nombre Konoyusha Gaore Tueku Senistichu Sugiru. Exacto, el nombre completo de la serie se usó para el nombre final. Y eso englobaba esta serie. ¡Qué gran final! ¡La puta madre! Así se hace un final de serie. Creo que estas mismas palabras las siento repetitivas. Ya las dije, sí, en su mismo ranqueo. Y es porque así se cierra una serie, aunque sea con un arco. El ver la muerte de Seiya es espectacular. La forma en la cual lo hace y las razones por las cuales lo hace, a pesar de que él no está claro del todo, lo hacen muy válido. Buen episodio, buena serie, y lo valida con este episodio. Pues bueno, banda, esto fue todo lo mejor de otoño. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like, comenten, comparten. Tengo más cosas para traerles este 2020, pero vamos a ver si evolucionamos de manera cuerda. Sin más, soy Mario. Espero que te haya gustado el video. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. ¡For the lulz! Se viene lo mejor 2019. この愚か者はあれあれあれあれ。この無能がバカだからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ。脱ぐ。愚か者。うぬ。さすがにいい加減にしろよ。食うぞ。アホが。二度と決め顔など出来なくしてやるわ。ああ。